El Mazda MX-5 pasa por su cuarta generación, lo que parece ser la última generación con un motor a gasolina sin asistencias eléctricas, es decir, totalmente puro, ya que una nueva generación del MX-5 tomará algo de tiempo en llegar, así que Mazda ha actualizado a este modelo catalogado como el auto convertible más vendido en el mundo. Es una máquina increíble. El Mazda MX-5 2024 viene con ligeros cambios en el exterior e interior, así como un ligero incremento de potencia de 4 caballos más en la motorización 1.5 litros. Aunque a simple vista pueda parecer el mismo Miate que conocemos desde 2015, esta actualización del MX5 ha apostado por traer tecnología más moderna de la marca a un modelo que ya es algo longevo dentro de la marca. Sus cambios más significativos en el exterior son los nuevos faros, ahora con nueva tecnología full LED con un nuevo diseño interior que incluye una nueva firma lumínica e intermitentes LED. En la parrilla delantera se aprecia un sensor de radar que permite incluir el control de crucero adaptativo Smart City Brake Support del fabricante. Las luces tras también se han actualizado, siendo también full LED y luciendo también un diseño más tridimensional y redistribuyendo la ubicación de ciertas luces. La evolución en el apartado estético se completa con una nueva pintura y un nuevo diseño de riñas de 16 y 17 pulgadas. En el interior, el Mazda MX5 2024 incluye una pantalla táctil multimedia de 8.8 pulgadas, lo que permitirá contar con una experiencia de uso más ágil y un aspecto más moderno, además de incorporar un par de puertos USB tipo C. En cuanto al cuadro de instrumentos, también se ha actualizado, aunque en este caso sí se mantiene un aspecto analógico, con ciertos retoques. Por lo demás, el interior también incluye un nuevo sistema de llamada de emergencia en caso de accidente. Llega también un acabado interior de color canela y una capota beige que buscan ofrecer un toque vintage para el modelo. Otra cosa es el nuevo diferencial de deslizamiento limitado asimétrico recientemente desarrollado que permite ofrecer una mayor estabilidad para las versiones equipadas con la caja de cambios manual de 6 velocidades. También se ha ajustado la dirección asistida eléctrica para reducir la fricción y ofrecer así una sensación de retroalimentación natural y limpia. Además el mencionado nuevo modo de SC Track para el sistema de control dinámico de estabilidad permite poder conducir sin ayudas de este tipo hasta que el conductor ya no puede controlar el coche. El Mazda MX5 mantiene en su actualización los dos motores de gasolina atmosféricos disponibles hasta ahora, que son el motor 1.5 litros de 132 caballos y 152 Nm, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades y que ahora anuncia un incremento de 4 caballos con combustible de alto octanaje. Después está el motor 2.0 de 184 caballos y 205 Nm, que se puede escoger con transmisión manual o automático de 6 velocidades. Esta actualización llegará a mediados de enero de 2024 a Japón y después llegará a todos los mercados donde se vende, todo indica que el Mazda MX5 2024 llegue a México en los primeros meses de 2024, posiblemente con un ligero incremento de precios debido a la serie de actualizaciones. Ahora nos gustaría conocer sus opiniones en los comentarios y si este video les gustó espero nos puedan apoyar con su like.